La investigación que comenzó en el departamento de Colonia a raíz de un delito de copamiento en la zona de Cufré el pasado 6 de marzo permitió desarticular una organización delictiva integrada por uruguayos y brasileños acusada de rapiña, copamiento, tráfico de drogas y tráfico de armas. Se han encontrado a los cuatro responsables y también esa asociación para delinquir en donde ningún delito le era ajeno porque servía copamiento, servía rapiñas, servía tráfico de drogas, tráfico de armas, como se pudo apreciar en la parte de atrás, y eso determinó también una zona de actuación, diríamos, conversando con la señora fiscal, de esfera nacional, donde trabajaban en la zona de Las Piedras, Barros Blancos, Montevideo, pero también en cualquier lugar donde pudieran definir un copamiento, y fue por eso que se hicieron 16 allanamientos, se lograron 23 personas detenidas que van a ser formalizadas con cocaína y con 6 kilos de marihuana, entre otras situaciones que se han encontrado en este procedimiento. Si bien la investigación continúa por estas horas, la fiscal de Rosario, Sandra Fleitas, adelantó algunas resoluciones que ya se conocieron. A partir de la investigación que llevó adelante los investigadores, pudimos determinar que a esas 5 personas que acabo de hacer referencia, 4 coautores y 1 en calidad de cómplice, que hoy han sido uno de ellos condenado con una pena de 5 años de penitenciaría, y en el caso de los autores de ese delito de copamiento, debido a la pena que es alta y elevada, debemos de, por mandato de la ley, ir a un juicio público. Hemos pedido la prisión preventiva en el caso de ellos. Pero además, a partir de esa investigación que se llevó adelante, se pudo determinar la participación de personas allegadas a lo que tiene que ver con el grupo familiar de los delincuentes, quienes colaboraban con ellos en la actividad delictiva, y algunas de esas personas ya han sido condenadas, han llegado a acuerdos con la Fiscalía, y el resto aún continúa trabajando. Por otra parte, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dio cuenta de otro importante operativo de la Brigada Nacional de Drogas, que en otros 12 allanamientos permitió detener a 11 personas con 10 kilos de pasta base, cocaína y varias armas. Se hicieron 12 allanamientos y se logró precisamente la detención de 11 personas que seguramente van a estar a consideración de la Fiscalía y que van a ser detenidos si se encontraron 10 kilos de pasta base y cocaína con un valor de venta al menudeo de 4.500.000 pesos. Varias armas, entre ellas una Glock de generación 5, que presumimos fue cambiada por droga desde el Uruguay en la zona del Brasil, que actúa por ráfaga y que seguramente participó dicha arma en un homicidio de una persona tiempo atrás y también en otras situaciones que están pendientes de investigación y que van a generar sorpresa. Y queríamos también dar cuenta de ello. Larrañaga también confirmó que fue capturado otro importante narcotraficante que operaba en el departamento de San José. La policía atrapó a un narcotraficante importante que todos sabían actuaba en el departamento de San José, Matías Sosa, quien ha sido formalizado con 180 días en primera instancia de prisión por el tráfico de droga en distintas modalidades, más algunos otros delitos agregados. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.